Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos una vez más a una transmisión de Churruca Show. El día de hoy vamos a hablar del crucero ligero de nivel 7 Tokachi. Estamos hablando de un crucero premium que se trata básicamente de un Furutaka reequipado con cañones de 127 milímetros. Así es, en lugar de cañones pesados como tiene el Furutaka regular, este tiene cañones ligeros, tiene en total 12 piezas de estos cañones de 127 milímetros con un alcance de disparo moderado de 13.57 kilómetros, una probabilidad de causar incendios del 9% y un daño máximo por proyectiles AP de 2200, así como de 2150 por sus proyectiles HE. La capacidad de penetración de los proyectiles HE es baja, por lo cual en algunas situaciones será mejor disparar contra los costados de cruceros ligeros con los proyectiles AP. Sin embargo, su alta probabilidad de incendios y su buena cadencia lo hacen un incendiario excelente. Adicionalmente, el gimmick de este crucero ligero es básicamente sus torpedos. Tiene dos lanzadores de torpedos triples, que además tiene un consumible de recarga rápida, por lo cual se pueden lanzar en una sola salva hasta 12 torpedos. El daño por cada uno de estos torpedos es bastante alto, 17.233, viajan a 70 nudos y el rango es de 12 kilómetros, así que son torpedos de largo alcance con un buen daño. En principio tienen poco volumen, pero si se lanza la salva completa, que esto es un poquito complicado la verdad, pero pues a veces se consigue, puedes lanzar hasta 12 torpedos en una sola ronda, lo cual está bastante bien para un crucero de estas características. Entonces, los fuegos y las inundaciones son el armamento principal de este crucero ligero. Ahora, Tokachi, ¿qué es o por qué se llama así? Simplemente como corolario, se trata de una subprefectura de Hokkaido en Japón y es muy pequeñita, tiene una población apenas de 360.000 habitantes, por lo cual se le puso así a este pequeño crucero siguiendo los cánones de la armada japonesa para nombrar a sus naves. Tal como podemos ver en esta partida, Tokachi tiene una muy buena capacidad de provocar incendios en los objetivos enemigos, una buena penetración lo suficiente como para hacer daño a cruceros ligeros y a los destructores, por supuesto, a la superestructura de los acorazados y a los submarinos en el momento en que los encontremos en superficie. Además, también, como puede verse, en el caso del Airstrike, no se trata el consumible, se trata precisamente del Airstrike, o el del ataque aéreo para tirar cargas de profundidad, en lugar de la G que regularmente obliga al crucero ligero a posicionarse sobre el submarino para poderlo atacar. El ataque aéreo nos permite mayor movilidad y por supuesto lo único que tenemos que hacer es tratar de localizar o tirar estas cargas en el punto específico o siguiendo la trayectoria del submarino que haya sido detectado. Tokachi principalmente va a combinar su daño máximo, lo va a conseguir en el momento en el que logra generar incendios y logra golpear con alguno de sus torpedos. Ese es el poder de Tokachi. Es un poquito distinto a lo que estamos acostumbrados en cruceros ligeros de estas características, sobre todo porque con 12 piezas de la batería principal uno pensaría que es un spammer de HE como lo es Atlanta, pero Tokachi no recarga tan rápido como Atlanta. Sin embargo, el daño que tiene su batería principal por proyectiles HE es bastante decente y esta probabilidad de incendios también lo hace bastante bueno para combatir cualquier tipo de objetivos. El blindaje, al ser parecido al de Furutaka, realmente lo hace ser confiable en ciertos ángulos. Es un blindaje un poco troll para los enemigos, para los proyectiles AP, pero muy vulnerable contra los proyectiles HE, por lo cual debemos tener cuidado con el manejo de esta nave. Por supuesto, como todo crucero japonés, cuando da el costado es totalmente borrable, por lo cual deberás estar cuidando siempre tu costado y deberás de usar mucho el ocultamiento para poder mantener tu barco a flote durante la mayor parte de la partida. En esta partida que estamos viendo, pues tal como pueden notar, vamos a perder, pero este barco
puede probablemente mostrar su potencialidad aquí y ustedes lo van a notar primordialmente por su buena cadencia de disparo y por el daño que hacen sus torpedos incluso contra objetivos de niveles más altos. Algunos comentarios respecto al Tokachi es que es un mal barco, la verdad es que no, les puedo decir que es un barco bastante bueno, es un barco bastante divertido de jugar y es un barco que como barco de soporte puede rendir muy buenos resultados durante la partida. Por supuesto, este barco, como muchos otros cruceros ligeros, va a ser tan bueno como sean sus aliados y va a depender, por supuesto, del spotting que le estén brindando la mayor parte del tiempo. Por supuesto, si este barco no encuentra spotting, va a tener que arriesgarse en mar abierto y eso significa que un buen proyectil, una buena salva bien colocada, lo podrá borrar en un solo disparo. Pero aprovechando la movilidad, aprovechando por supuesto lo delgado que es el buque, la poca eslora que tiene, pues podrá evadir algunos de estos disparos, sacándole el mayor jugo a este crucero japonés. La manera de obtener al Tokachi en esta ocasión es con el pase de batalla que apareció a partir de esta actualización. Hay dos maneras de llegar a este crucero, que es el pase de batalla básico y el pase de batalla mejorado premium. En cualquiera de los dos casos, la recompensa final va a ser el Tokachi. El Tokachi fue provisto para mí por Wargaming, lo cual agradezco enormemente porque de esta manera les puedo traer esta review de este crucero ligero que seguramente algunos de ustedes estarán interesados en conocer. Tokachi también tiene armamento secundario, tiene cuatro cañones de 120 milímetros con un rango de disparo de 5.6 kilómetros. Pueden disparar hasta 10 disparos por minuto, dado que recargan en 6 segundos. Tiene adicionalmente pues una batería antiaérea que no es extraordinaria, solamente lo suficiente como para defenderse medianamente de los ataques aéreos, sobre todo de portaaviones de nivel 6, en donde bueno, está compuesta por cuatro piezas de 120 milímetros con un daño por segundo de 10. El rango de disparo de esta batería antiaérea es de 4.5 kilómetros. Tiene también las piezas de 127 milímetros, que es su batería principal, sirven también como batería antiaérea, por lo tanto estamos hablando de piezas de doble propósito. Son 12 cañones de 127 milímetros que disparan, perdón, tienen un daño por segundo de 60.6 y el rango de disparo de esta batería antiaérea es de 5.1 kilómetros. Adicionalmente tiene cuatro piezas de 40 milímetros con un daño por segundo de 15.8 y con un rango de disparo de 2 kilómetros, 13, perdón, dos piezas de 13 milímetros con un daño por segundo de 2.8 y un rango de disparo de 1.2 kilómetros. Por lo tanto, su batería antiaérea es tanto de corto, mediano y entre comillas largo alcance, lo suficiente solamente como para eludir algunos pequeños ataques de portaaviones débiles de nivel 6, no lo suficiente para ser un killer de aviones, por supuesto. La velocidad de Tokachi es de 34.5 nudos base, que puede ser incrementado proporcionalmente con la bandera de velocidad. El giro en círculos es de 750 metros y el giro de timón base es de 8.8 segundos. La detectabilidad en superficie base es de 11.7 kilómetros y por aire lo detectan base a 6.44 kilómetros que pueden ser modificados con las habilidades correspondientes del capitán. En el caso de mi capitán, por supuesto, tiene mejorada la recarga de torpedos, para que de esta manera pueda recargarlos más rápido, viajen más rápido y hagan más daño al impactar con el objetivo. De esa manera, cuando llegue a golpear algún torpedo de mi barco, sea realmente mortal en contra del enemigo. Sé que es complicado colocar estos torpedos, sobre todo porque no tienen el suficiente volumen de torpedos como para poder asestarlos todos, pero les aseguro que cuando golpean los tres torpedos, esto es realmente devastador contra ciertos tipos de nave, incluso de niveles superiores. Estoy hablando de barcos de nivel 9, que al ser golpeados por estos torpedos del Tokachi sienten mucho
el daño que les puede provocar. Entonces, dicho lo anterior, espero que tengan una excelente tarde y nos vemos en el próximo video. Pásenlo bien, hasta la próxima.